Tal vez usted haya visto a algunas personas en el gimnasio utilizar bandas en ciertas áreas de las extremidades para restringir el flujo de sangre y trabajar con cargas menores durante el entrenamiento. Esto se hace con el fin de aumentar fuerza y lograr hipertrofia muscular. La técnica Katsu, que en japonés significa presión adicional, utiliza unas bandas neumáticas que se colocan ya sea en los brazos o en las piernas, pero no simultáneamente. Estas bandas se inflan y desinflan de forma regularizada a través de un monitor. Funcionan por ciclos programados y mientras las bandas están infladas durante 30 segundos, usted realiza las repeticiones correspondientes a uno de 8 ejercicios. Enseguida, las bandas se desinflan automáticamente, permitiéndole descansar por 5 segundos para luego inflarse de nuevo y continuar con el siguiente ejercicio. Lo fabuloso de esta técnica es que usted puede aumentar fuerza y masa muscular utilizando tan solo una fracción del peso que se necesitaría en un entrenamiento de fuerza convencional y los resultados se empiezan a notar en la mitad del tiempo. Créame que me tomó un poco de tiempo entender que la técnica Katsu, que requiere de estas bandas neumáticas inflables, pudiera, utilizando pesos tan ligeros, tornear y fortalecer los músculos de todo el cuerpo, no solo de las extremidades donde se llevan puestas las bandas. Está demostrado que esta técnica permite un incremento de fuerza muscular de un 40% en tan solo 12 semanas de entrenamiento. Esto es utilizando las bandas unas 3 veces por semana, pero también depende de su salud y la carga utilizada, por supuesto. ¿Qué sucede en su cuerpo cuando se aplica esta técnica? La restricción de flujo sanguíneo permite que se activen muchas mioquinas o miocinas, que son moléculas antiinflamatorias secretadas por las células musculares esqueléticas como respuesta a la actividad física. La contracción muscular libera mioquinas al sistema circulatorio y estimula así procesos metabólicos, tales como oxidación de grasas y captación de glucosa en las células, por ejemplo. Se ha demostrado que el músculo esquelético tiene la capacidad de expresar varias mioquinas como el factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, e interleucinas, como la interleucina 6, por ejemplo. El factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, por su sigla en inglés, ayuda a regular el crecimiento, mantenimiento y supervivencia de las neuronas. La interleucina 6, por su parte, se libera desde las fibras musculares cuando hay contracción muscular y tiene un papel importantísimo en el metabolismo de las grasas del organismo. El factor inhibidor de leucemia, o LIF, por su sigla en inglés, es producido por el músculo en contracción y genera proliferación de mioblastos o células precursoras de las fibras musculares. Estudios recientes sugieren que el LIF puede promover también la proliferación de células satélite que son cruciales para la regeneración, crecimiento y mantenimiento de los músculos. A nivel endocrino se activan varias hormonas, como la hormona del crecimiento humano, al crear un ambiente de metabolitos o sustancias químicas que aparecen en respuesta al ejercicio y sucede de la siguiente manera. El organismo libera más lactato debido a la reducción del flujo sanguíneo por la presión de las bandas infladas. El cerebro entonces envía señales al cuerpo de que está haciendo un tremendo esfuerzo físico, lo que provoca un aumento de la hormona del crecimiento humano. Otra hormona que se activa es la noradrenalina, que le ayuda a mantener su presión sanguínea controlada en momentos de estrés, afecta sus ritmos circadianos, su memoria y su estado de ánimo. Se activa también la renina, una enzima que ayuda a controlar la tensión arterial y a mantener niveles saludables de sodio y potasio en el organismo. Estos son tan solo unos ejemplos de las muchas respuestas corporales que suceden al aplicar la técnica Katsu. ¿Pero quiénes pueden beneficiar de la técnica con bandas de restricción de flujo sanguíneo? Prácticamente todo el mundo. De hecho, las bandas Katsu se han aplicado como parte del protocolo de fisioterapia en Japón desde 1973 y cuya utilización va desde la rehabilitación, pasando por el entrenamiento, recuperación, hasta la rutina de ejercicios convencional o el simple bienestar. Asimismo, para personas que han perdido masa muscular como consecuencia de una lesión,
largos periodos de inmovilidad o por envejecimiento. La utilización de las bandas de restricción de flujo sanguíneo Katsu les permiten a estas personas recuperar su función física en una fracción del tiempo que normalmente tomaría restablecerse completamente. Pero la ciencia de estas bandas de restricción de flujo sanguíneo va más allá, pues puede incluso aplicarse a pacientes en rehabilitación luego de un derrame o de una lesión que afecte un lado del cuerpo. Katsu se puede aplicar en el lado del cuerpo que se ha lesionado y realizar movimientos con las correspondientes extremidades. Los movimientos pueden ir desde cepillarse el cabello hasta llevar cubiertos a la boca, haciendo mímica de consumir un alimento, concentrándose en el movimiento y la técnica del o los músculos involucrados. Como bono, la técnica Katsu elimina la necesidad de los días de recuperación, porque los dolores post-entrenamiento con las bandas son inexistentes. Y como los pesos con los que se trabaja son tan ligeros, prácticamente no hay riesgo de lesión. Usted puede usar las bandas todos los días o los días que quiera y entrenar con tan solo un 30% del peso máximo que usted utiliza. Esto es suficiente para mantenerse en muy buena forma. En la caja de contenido de este video dejo el enlace a mi artículo completo con muchísima más información sobre esta técnica que considero revolucionaria. También, si le interesa, dejo el enlace a la página de Katsu donde puede encontrar los puntos de venta que tienen por todo el mundo. Si le ha gustado este video, por favor dele like. Recuerde suscribirse en el botón rojo y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que haya algo nuevo que aprender en el arte de curarse. Hasta pronto.